y mencionan las razones también en el INEI. Escuchemos. El desarrollo económico del país ha superado las expectativas de el BCR y Reuters, pues según cifras del INEI, en abril la economía peruana creció un 7.65% con respecto al mismo mes en el año 2012, la mejor cifra en los últimos dos años. Es el registro más alto de los últimos dos años y tenemos 44 meses de crecimiento consecutivo. Este crecimiento es resultado del incremento de la demanda interna y de sectores como el de construcción, que se elevó en 26.48% en abril, impulsado por la construcción de obras viales y públicas, centros comerciales y viviendas. La minería también mostró un crecimiento de 7.79%, el mejor desde el 2009. Sin embargo, el sector pesquero retrocedió en 9.75%. El jefe del INEI, Alejandro Vilches, también informó sobre las cifras del empleo. Crece el empleo adecuado. En Lima y Callao hay 2.835.000 personas que tienen un empleo adecuado, incrementándose en 244.000 personas. Entonces hay menos subempleados que el año anterior. Por otro lado, la población subempleada se redujo en 6.2% en el trimestre marzo, abril y mayo, y cerca de 3 millones de personas consiguieron un empleo formal. Finalmente, el balance del INEI indicó que el ingreso promedio mensual de un trabajador se elevó a 1.374 soles. Y podemos informar que se incrementó